el borde del cocotero. Parece que tenga mal la cadera. Sí, son los hijos del cocotero. De la velocidad no son hijos. ¡Hola, güey! Pues ya estamos aquí. Nos llamaron, chamaquitos. Da igual, no nos llamaron, pero venimos igualmente. ¡Los hijos del cocotero, güey! ¡Sí! ¡Y los cocos del cocotero! ¡Arriba esos cocos, arriba chicos! ¡Arriba los cocos! ¡Ay, los coquitos! Y los que no tengan cocos, pues... ¡pues que muevan los bananos! ¿Qué digo? ¿Usted tiene banano, chamaquito? Gladys Jessica, pues ya ven acá, no seas picarona. Soy la reina del sur, voy igual vestida. ¡Qué horror! Parece que vaya disfrazada de Dolly Parton. Ay. Contrólate con los chamaquitos, que ya tienes 6 chamaquitos para inventar en casa. Bueno, venga, va. Buscando bananitos por la tele. Siéntese, bigotón, siéntese, por favor. En fin, ya que están ustedes aquí, ¿podrían darnos su opinión sobre algunos despropósitos en forma de canciones carrachas que tengo preparaditas para hoy, para la gente? Ah, pues sí, clarito que sí. Yo sé mucho de musiquita. ¿Quieren? Es como Ned Flanders, hijas de mamá. ¿Quieren que les toque el ukelele? No, gracias, no. No queremos que ukelele. Nos toque nada. Eso, bastante nos están tocando ya... ¡Miki! Bueno, venga, va, al grano. La canción que... No hablo español. A ver, hijo del cocotero. Yo no hablo español, bueno, hablo ruso. Una con los cocoteros, con los cocos, otra con los dátiles. Bueno, la canción que quiero que escuchen es el nuevo éxito de los hermanos Carrión, Los Machado del Caribe. Que tienen uno antiguo. Sí. La obra o el despropósito se llama La Paloma Muerta. Toma ya, ¡qué horror! ¿Eh? Las ratas esas del sí, aire. Sí, con misiles. Y quiero que estén atentos al uso de la metáfora y la alegoría. Eso es una alegoría que es, sí, ¿no? Debe ser una discoteca. Estoy no, con Gladys no, Jennifer no, no. Bueno, López. Bueno, sí, también. Pero en este caso no me refería a eso. Entonces, chamaquito, aclárenos ahorita. La alegoría entonces que es una droga que no, se fuma. No, una droga, no, tampoco. Aunque si lo fuera, se explicarían muchas cosas. Una alegoría es una figura literaria que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. ¿Entiendes? No entiendo nada, en serio. ¿Qué español más raro hablan aquí en España, chamaquito? ¿Tú entendiste algo? No te preocupes. Hace rato que estoy en el retiro tocando. De verdad, no te preocupes, guapa, que yo hablo español de España y tampoco he entendido nada, ¿eh? Bueno, oiga, chamaquito cabezón, aclárenos ya de una vez. ¿Usted qué nos está queriendo decir con lo de la alegría esta? No, madre mía, alegría no, alegoría. Es que no entiendo nada. Bueno, vamos a ver, mire. Nos está guardando el sitio el Winnie the Pooh. Sí, mejor. Bueno, lo que quiero decir es que están ustedes atentos a la letra de esta canción y luego me cuentan a qué se refiere con lo de... Paloma muerta. Ay, pues póngala ya. Póngala. Esto va dedicado para todos aquellos que ya no hacen currucucú. Yo ya estoy como el palomo, ya no hago currucucú. Estoy flaco y acabado y la culpa la tienes tú. De tanto dele que dele y acabé con la salud. Porque tú todos los días me pides currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú, ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. De los 20 a los 40, cuando todo es valor y pujanza, para eso tenemos la lanza. De los 40 a los 60, cuando la fuerza mengua, para eso tenemos la lengua. Y de los 60 en adelante, cuando todo esfuerzo es nulo, toma borojó, compadre, Viagra natural. ¡Ahí va los cocos! ¡Ahí va los cocos! Bueno. ¿Podríamos ir de gira? Lo vamos a... Sí, de gira. Vamos a ir de gira. No, siéntense que... ¡Cómo no falta justa, Se nos da la... Bueno, ahora sí. No sé si han estado atentos, señor cocotero. A ver si me echan monedas y ya tengo para las pilas. Lo que tiene que hacer eso. Ya estoy cansado de tocar los que suenen. Bueno, parejita, como artistas del carracheo que son ustedes, ¿qué tenéis que decir de esta canción? ¿Queréis pedir perdón al mundo en nombre de los hermanos Carrión, por ejemplo? ¡Ay, por la Virgen de Guadalupe, de todos los guacamoles! ¿Qué dices, chamaquito cabezón, si esta canción es re preciosa? La Paloma Muerta es la canción número uno en la lista de los 40 cafetales. ¿40 cafetales? Sí, es nuestra radio musical. Ah. Ya. Yo es que no he entendido muy bien la letra. ¿Por qué las palomas cuando llegan a los 60 no hacen currucucú? ¿Es porque toman pienso del malo?
no mames. Esta güera solo tiene nachos en la cabeza. ¡Ey, Iturbe! ¡Nachos con queso! Pues es una metáfora, lindita. La paloma es una metáfora del... Ya sabes. Del águila culebrera. ¿Cómo? De la anaconda del Amazonas. Ya sabes que te digo. Vale ya, ¿eh? Vale ya de poner ejemplitos, ¿eh? A ver, Patricia, que la paloma es una metáfora del miembro viril. ¿Qué? ¡Claro! ¡Dios mío, es horrible! ¡Me quedo muerta! ¡Ay, pues como la paloma, lindita! ¡Ay, le diste! ¡Ay, le diste! Bueno, nosotros... ¡Ay, le diste, güey! Nosotros, con su permisito, tenemos que irnos, que ahorita vamos a empezar un tour. Sí, se está meando. Sí, un poco. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Dónde está? ¿Qué le iba a decir? ¿Que van a empezar una gira de conciertos? No, una gira de conciertos no. Vamos a iniciar un tour. Un tour del bus turístico que va hasta la calle Alcalá, que es donde nos esperan para tocar. Allí con el Willy. Pues bueno, pues que lo pasen bien, señores. Adiós. Gracias.